pasamos a otra de las novedades de Panaca, que son la estación de los felinos, la estación de los gatos. ¡Ay, me encanta! Vamos a ver todas las razas. Las razas que tenemos dentro de la especie de los gatos. Muy bien. Y vamos a poder convertirnos como en el gato, meternos cómo huele, cómo siente. Mejor dicho, vamos a hacer todo lo que hace un gatito. Bueno, nos encontramos en la estación de los felinos. Estamos con dos invitadísimas, se trata de Ámbar y Abril. En esta sala tenemos un módulo donde puedes ver cómo ve el gato de noche, sentir cómo siente el gato, oler cómo huele el gato, escuchar los sonidos que escucha el gato. Mejor dicho, tiene casi que súper sentidos. Pueden tanto escuchar tan bien que pueden escuchar los pasos de su amo a unos 800 metros de distancia. Nos despedimos invitando a que todos los turistas vengan a visitarme, ¿sí? A visitar este buen sitio y por supuesto a disfrutar también del mundial, en donde nosotros, los que estamos visitando la tierra cafetera, tenemos muchísimas cosas para brindarles. ¿Te parece, Jorgito, si nos vamos? Claro que sí, vamos a seguir entonces con otro de los animales fantásticos de Panaca. Bueno, adiós pues. Bueno, nosotros estamos acá en una estación hermosísima con el mejor amigo del hombre. Bueno, en esta estación encontramos 120 ejemplares, 120 perros de 47 razas diferentes de las 400 que hay en el mundo. Sí. Y tenemos algo muy especial, que tenemos la única raza de perro colombiano que hay en el mundo, que se llama Jaguar colombiano. Es un perro que desarrollaron aquí en Colombia y lo tenemos aquí en Panamá. Además de la cantidad de turistas, para que ustedes se animen a venir como ellos en una de las piezas más importantes, el Mundial Sub-20 de fútbol. ¿Qué pasó? Ahí está, bravo. ¿Qué pasa?